Se trata de uno de los eventos más tradicionales que tiene la ciudad de Posadas y toda la provincia, vinculado al deporte, porque es una práctica deportiva, la pesca, pero también con un gran impacto desde lo social y favorable desde lo ambiental, en el sentido de que toda la actividad se realiza bajo normas de sustentabilidad. En primer lugar, se trata de una actividad de pesca con devolución, es decir, todas las piezas que se capturan son devueltas en un buen estado al río Paraná. Eso está fiscalizado por agentes que están dispuestos a ese efecto, por parte del Ministerio de Ecología y también por parte de la organización. También vamos a incursionar este año en una mayor y mejor tarea y conducta respecto al río, porque se van a extraer residuos, las embarcaciones van a tener una oportunidad de obtener un reconocimiento, premiación por los residuos que están sobreflotando en el río y que puedan retirar en sus embarcaciones. Es decir, que también se produce un beneficio inmediato y directo hacia el medio ambiente. Y finalmente, en ese contexto también se realiza una actividad muy tradicional de suelta de juveniles, de especies autóctonas, para repoblar el río Paraná, ¿no es cierto? Estamos hablando de pacú, de boga. ¿Y de cómo se encuentra el estado de estas especies aquí en nuestro río? Bueno, es un trabajo constante que implica un amplio conocimiento por parte de los pescadores, básicamente. Es decir, gran parte de la información de la que nosotros disponemos tiene que ver con la realización de estas actividades, porque se preparan planillas que son muy meticulosas, tanto en los torneos, como es las 20 horas de pesca, como en el caso de los pescadores que realizan su actividad fuera de lo que son los torneos, pero que nos acercan al Ministerio planillas que nosotros cotejamos y vemos qué especies se están capturando y en qué lugares, ¿no es cierto? Eso es muy importante porque nos indica con el curso del tiempo que el ecosistema del río Paraná se está estabilizando y están apareciendo nuevas piezas y nuevas especies en lugares donde hace pocos años no las teníamos. Por ejemplo, estamos hablando de captura de dorado, de surubí, de manguruyú, especies importantes, especies de ley, muy cerca de la costa de la ciudad de Posadas, lo que nos lleva también a solicitar que dicha actividad sea realizada bajo las normas y prácticas previstas en la ley vigente. Esto significa concurriendo al Ministerio de Ecología, sacando su carnet de pesca correspondiente, instruyéndose acerca de las normas, ¿no es cierto?, que reúnan la actividad. Dos o tres cosas que me gustaría así rescatar. Primero, felicitar al Pirapitá por volver a hacer las 20 horas de pesca. Es un enorme esfuerzo, un enorme desafío a vos y a todo el club, a los sponsors, porque son importantes y fundamentales para poder llevar adelante esta actividad. Al gobierno de la provincia por tener siempre ese compromiso tan vinculado con el deporte, con las actividades que son tan propias a nuestra región y a nuestra historia. Y la verdad que felicitarle, porque 20 horas de pesca no es fácil organizar, no es fácil llevarlo adelante. Y la verdad que las 20 horas de pesca para mí tienen como dos cuestiones que me gustaría rescatar. Ata lo dijo y con mucha claridad lo que significa en el impacto turístico para la ciudad de Posadas recibir a tantas embarcaciones, a tantas personas que van a venir de distintos lugares a nuestra ciudad, y eso sigue siendo siempre una vidriera, pero además es una vidriera, es una oportunidad para los posadeños para mostrar nuestra calidad, y me parece valorable. Pero también valorable la perspectiva de lo que los posadeños siempre hemos vivido, hemos tenido una historia muy de vida muy de espalda al río. Y la verdad que estas actividades a nosotros, además de la costanera, nos permiten volver a reencontrarnos. Así que a los 320.000 posadeños, dos desafíos que nos quedan para estas 20 horas de pesca. El primero, sin lugar a duda, tener la actitud de recibir a todos los pescadores con la mayor calidez posible, con la mayor predisposición posible y con la mayor entrega posible. Y lo segundo, que me parece prioritario e importante, como bien decía Ata, que el día del lanzamiento estemos todos en el monumento a Andrés Guaycurarí, porque sin lugar a dudas es un evento y es una fiesta, y esa fiesta debe ser vivida y disfrutada por todos los posadeños. Así que, nuevamente, felicitaciones, muchísimas gracias en nombre de la ciudad de Posadas al Club Pirapitá por seguir desafiándose a seguir haciendo estas actividades a nuestra ciudad, la hacen muy, muy bien.